Christian arribava a la roda de premsa amb un rostre mig seriós. Per a ell era un dia feliç i trist a la vegada. Als 35 anys penja les botes per dirigir des de la banqueta l'equip que l'ha vist créixer futbolísticament i que li va permetre donar el salt a la segona divisió A. Ara afronta un nou repte, conscient de l'exigència i el pes que suposa el nom del Terrassa Futbol Club. M'han propuesto esta oportunidad y la asumo como tal. Sé de la exigencia del Terrassa como club, como entidad, como la temporada que hemos hecho, pero bueno, al final la vida te pone ante situaciones que o las coges o las dejas, y soy una persona que me gusta cogerla y asumir el riesgo que ello conlleve. La part de tristor, el que deixa de ser jugador, la il·lusió que transmet, ens ho ha fet valdre, i realment estem molt il·lusionats tot el Consell i desitjant que comenci a rodar la pilota. Christian ha volgut tancar de socarrel qualsevol debat que es pugui generar pel seu doble rol com a entrenador i director esportiu. Se debatió que ser jugador director esportiu era complicado por el tema del vestuario. Se ha demostrado que depende de la persona y en el ámbito pues puede resultar bueno o malo. Y en el tema del entrenador director esportivo, al final el entrenador toma decisiones de los fichajes y serán supervisados siempre por el Consejo de Administración y el vicepresidente deportivo. Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que es una figura que, como muchos veréis, es más casa más que un director deportivo jugador. Sobre la plantilla, el nou inquilí de la banqueta terrassista confia en mantenir el bloc per aspirar de nou a l'ascens. La idea és que el bloque duro del equipo y el que ha competido a máximo nivel se pueda quedar, pero que también sabemos que tenemos jugadores de alto nivel que han hecho una buena temporada y que va a ser difícil mantenerlo, pero que bueno, que con el buen hacer del consejo, apostando por otro año que el club esté arriba, pues yo creo que se podrán quedar. Christian, que ha assenyalat que la seva filosofia futbolística es veurà reflectida en un joc valent i arriscat, estarà acompanyat a la banqueta per Ramon Montilla, que aquesta temporada ha estat el segon del Sant Cugat. Miguel Ángel Álvarez continuarà com a entrenador de porters. La pretemporada arrencarà el 17 de juliol. Què deu fer?